Regina López de Masterchef está en el centro de la polémica luego de que en redes sociales se diera a conocer el supuesto motivo por el que es una de las favoritas de la competencia. Regina es una de las concursantes más polémicas del reality de cocina de TV Azteca, pues además de contar con un gran número de detractores entre la audiencia, algunos de sus compañeros han expresado en varias ocasiones que es evidente que es una de las consentidas de la contienda. Alonso Valenzuela, mejor conocido como Ali, incluso calificó a Regina como hipócrita y la acusó de meter el pie a los participantes, ya que fue la responsable de la eliminación de dos compañeros por aconsejarlos desde el balcón. Por si fuera poco, esta semana se desató la polémica luego de que un usuario de redes sociales notara que Regina etiquetó a Antonio Betancourt, uno de los productores de Masterchef, en una de sus fotografías más recientes. En la descripción de la foto, la estudiante de gastronomía escribió un mensaje en el que sugiere que su relación con Betancourt es cercana, pero no íntima. Gracias por la foto al mejor papá postizo. Antonio Betancourt, sin embargo, al seguir las cuentas del productor, el usuario se percató de que Regina es la única concursante de Masterchef que tiene una conexión cercana con él, ya que el productor incluso publicó en sus Instagram Stories una imagen en la que comparten un tierno momento juntos. Esta situación desató las sospechas de la audiencia de Masterchef, ya que desde hace varias semanas se rumora que Regina será la ganadora del concurso, por lo que se especula que su relación con el productor influenciará la decisión de los jueces. ¿Qué te parece? Con información de La Verdad, de Todo un Poco y Vanguardia, Instagram, @ Regina Logar. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.